Buenas tardes. Gracias, Raquel. Mi nombre es Miguel Ángel Rego. Y bueno, el título que elegí para llevar mi comunicación es Transparencia versus Opacidad. Y viene derivado de mi interés concretamente por la neurofilosofía, un terreno que me encuentro hace cosa de 2 o 3 años durante mis estudios de máster en Holanda. Y concretamente sobre la figura del neurofilósofo Thomas Metzinger. Según Thomas Metzinger, él habla de la transparencia como característica de nuestro comportamiento humano. Para Metzinger, actuamos de una forma transparente en la medida en que no somos conscientes del entramado neuronal y biológico que se pone en funcionamiento en nuestras acciones, ya que si no sería imposible interactuar con el mundo que nos rodea. En cierta forma, había abordado el tema de la transparencia desde otras perspectivas, conceptualmente y materialmente, como es el caso de esta obra. Pero me gustaría ir directamente al grano con este vídeo, Post Contingent Coherence, que me gustaría que vieseis un minutito para poder hablar de él. En este vídeo vemos a una pianista tocando el nocturno número 55 de Chopin. La pianista sufre una enfermedad poco común llamada nosognosia. Esta enfermedad suele producirse por un daño en el lóbulo derecho del cerebro. Este tipo de daños también produce parálisis lateral izquierda en el cuerpo. Por tanto, si sufren parálisis lateral izquierda y nosognosia a la vez, este tipo de pacientes lo que hacen es denegar otro tipo de patologías. Por lo tanto, personas que han sufrido un daño en el lóbulo derecho del cerebro y tienen paralizada su parte izquierda del cuerpo, a la vez, si padecen anosognosia, niegan ese tipo de parálisis. En muchas ocasiones, los pacientes anosognósicos suelen ser preguntados en consultas si pueden indicar con su mano izquierda al médico. Y a pesar de que no mueven su mano, ellos dicen que ya están realizando la acción. A otros pacientes se les pide que se aten los zapatos y en ocasiones lo intentan durante horas con la mano derecha, incluso haciendo uso de esta mano para mover la izquierda y realizar la acción. Lo que me interesa de esta pieza de vídeo no es la enfermedad en sí, sino el hecho de que cualquier persona, más allá de género, raza, religión, etc., puede ser considerada nosognósica en cierto nivel, ya que en situaciones específicas negamos parte de la realidad para afrontarla, sobre todo en situaciones fatídicas, para no caer en colapso. Gracias a los estudios empíricos en la neurociencia se sabe que esto se produce en parte a través de la activación de ciertos patrones en el sistema vestibular localizado en el cerebro. En la pieza se ven dos realidades que interactúan al mismo tiempo. Una en tercera persona, lo que ve la audiencia desde un punto de vista externo, de la pianista cómo se ayuda con su mano derecha para mover la izquierda, y un punto de vista en primera persona, lo que la pianista está realizando o cree realizar. Y no es que una realidad sea más veraz que otra, sino que son distintas realidades que interactúan en el mismo tiempo, espacio, contexto, tal y como nos ocurre a nosotros mismos en relación con otras personas.
Actualmente desarrollo un doctorado en el Instituto de Filosofía del CSIC, donde analizo desde mi posición como artista las imágenes del científico Santiago Ramón y Cajal. Para quien no esté familiarizado con Ramón y Cajal, se podría decir que es el precursor de la neurociencia moderna, ya que fue la primera persona en ilustrar y hablar de la individualidad de la neurona. Este es un dibujo de Ramón y Cajal, y en mi tesis lo que hago es un estudio de estas imágenes desde la epistemología visual. Analizo cuestiones relacionadas con la técnica usada, con la forma de la representación, si utilizaba color, qué color utilizaba y por qué. Por ejemplo, en este dibujo, que es el estudio del hipocampo de un animal, optó por representar las neuronas con el color negro, y esto tiene una explicación. Y es que las neuronas son imperceptibles, son invisibles a simple vista. Se necesita de procedimientos químicos para teñirlas y que puedan ser visibles a través del microscopio. Cajal inventó a partir de la técnica de tinción de otro científico, de Camillo Golgi, con quien compartió el premio Nobel en 1906, la forma de teñir de negro las neuronas, y es así como las representa en el papel. A través de estas imágenes también hablo de la circulación de ellas mismas, de su repercusión a la hora de generar conocimiento y de otras muchas cuestiones que toman como punto de partida estas manifestaciones gráficas. En mi último proyecto realizo una serie escultórica de piezas de cristal que son básicamente interpretaciones mías en tres dimensiones de estos dibujos de Cajal. Este proyecto se llama Soliloquium y finalmente será una pieza de vídeo que está a punto de finalizarse, donde utilizo estas esculturas de cristal y hablo de una forma retórica de esa invisibilidad de las células nerviosas, que no son visibles y que gracias a los procedimientos químicos que utilizó gente como Cajal pudieron ser expuestas como objeto de estudio. A su vez también hablo de esa transparencia que os he mencionado al principio, de la que hablaba Thomas Metzinger, a la hora de entender nuestro comportamiento con el mundo, de esa transparencia a la hora de interactuar con la realidad y que no son, de la cual no somos conscientes, porque si no sería, como ya he dicho, imposible interactuar con ese mundo. Este sería otro de los dibujos de Cajal, en este caso una célula de Purkinje dañada y la segunda pieza escultórica, que es esa interpretación mía de los dibujos. Y bueno, por último, quería leer una cita de la autobiografía de Ramón y Cajal, para no extenderme más allá de los 6 minutos que me han dado. Y bueno, es una cita que resume muy bien mis pretensiones como investigador doctoral, como artista plástico y, en parte, también resume a lo que aspiraba Cajal a la hora de investigar las neuronas. Según Cajal, el jardín de la neurología brinda al investigador espectáculos cautivadores y emociones artísticas incomparables. En él hallaron, al fin, mis instintos estéticos plena satisfacción. Como el entomólogo a caza de mariposas de vistosos matices, mi atención perseguía, en el vergel de la sustancia gris, células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, como él decía, cuyo batir de alas, quién sabe, se esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Muchas gracias. Hola a todas. Bueno, yo os he traído una propuesta de una investigación que estoy llevando ahora a cabo, que está en curso, está todavía iniciándose. No sabía si con 6 minutos iba a tener tiempo, pero viéndoos hacer fanzines en 1 minuto, he dicho, vamos, esto lo podemos hacer fácilmente. Bueno, esta propuesta parte de la idea del acceso de la mujer al terreno educativo y al entorno universitario. Hay un dicho que comentaba que la aguja se lleva mal con la pluma. Entonces, para justificar que las mujeres pues, que se mantuvieran alejadas, ¿no?, del tema escrito. Entonces, esa propuesta, os he puesto una pequeña propuesta en un sobre. Tenéis documentos, hay textos en latín, está también fragmentos de la Ley Orgánica de Universidades del año 83. Y tenéis también pequeños textos que son en color, que son del Ministerio de Educación Primaria. Es como una especie de claves que daban, que uno se sorprende que sea eso del año 83. Piensa igual que es de los años 50, pero no. Es hace poquito. Y os quería traer la figura de Luisa, voy a decir todos los apellidos bien,
Luisa López de Medrano, Bravo de Laguna, Cienfuegos. Esta es una mujer que he descubierto hace poco, porque en Castilla-La Mancha han rescatado su figura para crear un premio. Y ella, supuestamente, sería la primera catedrática que hubo en Europa y dio clases en la Universidad de Salamanca en el año 1508, en una cátedra dejada por Antonio Nebrija. Este hecho está todavía puesto en duda porque hay muy poca documentación sobre ella. No se sabe cuándo murió. Hay un documento de su madre, pues, en el que deja constancia de que ella ya no estaba viva, ¿no?, y que sus otros hijos sí. Y bueno, la encargada de rescatar esta figura fue Therese Hotel. En 1935 hizo una publicación e investigación sobre ella. Estamos hablando del año 1508, el Renacimiento español, ¿no?, que queda así como wow, muy lejano. Y bueno, Therese de Hotel recogió varios documentos en los que, por ejemplo, el rector decía Luisa de Medrano dando clase a tal hora, ta, 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 ¿no? Hay como una especie de, como de ficha, de diario, ¿no?, de lo que pasaba en las clases. Y estos textos que he recogido aquí, que son bastante largos, son de Lucio Marinero Sículo. Es un texto, son como cartas que le escribía a ella, cartas de admiración. Y entonces este hombre la llamaba todo el rato Lucía. Decía, oh Lucía, qué guapa que eres, qué bella, qué inteligente. Bueno, eran un texto para nada, digamos, asépticos, ¿no?, ni intelectuales, sino que pues, el hombre maravillado por ella pues, le decía de todo, ¿no? Le decía, joven, cultísima, honrada, gracia y belleza, jovencita, bellísimo rostro, ay, mi niña. Dice, mucho debes agradecer a tus padres que no te dedicaron a los oficios comunes entre las mujeres ni a los trabajos corporales, en sí tan ingratos por su caducidad, sino que a los estudios liberales te consagraron que son elevados y de eterna duración. Y te deben ellos a ti no poco, que su esperanza y ambición con tu constancia y gran estudio superaste. Sigo un poquito con la carta. Dice, te deben España entera mucho, pues con las glorias de tu nombre, que la llama mal, la llama Lucía, de ahí, bueno, lo tendría que revisar un poco. Entonces, bueno, es una especie de, es un poco babosillo, pero feminista, ¿no?, para la época. Digamos, sería como la definición que he llegado a la conclusión leyendo los textos de este hombre, ¿no? Entonces, él dice que ahora se ha convencido que a las mujeres natura no nego ingenio. Dice, pues a través de ti puede ser comprobado que en las letras y elocuencia has levantado bien alta la cabeza por encima de los hombres. ¿Qué ocurrió después? Pues que los hombres le bajaron la cabeza y la hicieron desaparecer, ¿no?, de todas las actas y de todo lo que pudiera haber constancia de que esa mujer hubiese estado ahí. Y hay un texto que me interesa mucho que dice, eres en España la única niña y tierna joven que trabajas con diligencia y aplicación, no la lana, sino el libro, no el uso, sino la pluma, ni la aguja, sino el estilo. Y entonces yo le diría a Lucio, uy, se me ha pixelado. se me ha aparecido Lucio aquí en la presentación. Le diría, pero Lucio, trabajaba en la lana, trabajaba en el uso y trabajaba en la aguja y además estudiaban. No hay textos, hay un texto también de que hace referencia a Isabel la Católica, una visita de un cardenal, entonces abren las puertas y están todas las niñas escuchando latín y bordando a la vez, ¿no? Sería como la imagen esta que habría de todo esto. Y veis aquí al señor, bueno, él fue confesor de Isabel la Católica y de Fernando. O sea que cuando imaginaros que alguien os escribe estas cartas y es este alguien, dices, no sé qué diría la pobre Luisa de este hombre, ¿no? No se sabe cuál es su rostro, pero hay un cuadro en Atienza, atribuido a Juan Soreda, en el que probablemente ella pudiera ser esta mujer que está retratada. Son las tres sibilas, Samia, Frigia y Cumea, y probablemente sería ella, pero no sabemos si es ella o no, o está viva o quizás no murió, ¿no?, que sería lo bonito de esta historia. Entonces, bueno, yo os diría que todas somos Luisa de Medrano, mujeres invisibles, sin nombre, que soportan el peso del mundo y que tejen nuevas historias y que van destejiendo y tejiendo nuevas realidades. Así que os animo a que tejáis ese pequeño texto que os haya tocado, no sé, y a que conforméis una nueva historia, ¿no?, y visibilizar a las mujeres. Gracias.
Hola, mi nombre es Álvaro Feliz. Es verdad que me falta Laura hoy, porque nos hemos tenido que desdoblar, que no se sabe qué pasa este fin de semana, que hay una hecatombe en Madrid y todo pasa al mismo tiempo. Y entonces solo he podido venir yo. Bueno, nosotras somos arquitectas, las dos, por casualidades de la vida, gallegas, y nos gusta mucho trabajar como con gente muy dispar, dependiendo de los proyectos que nos toquen hacer. Y os venimos a hablar de un proyecto que tenemos que le llamamos Microacciones Hacker en el espacio público y que nos parece interesante ponerlo en diálogo con otras microacciones que hacemos que podemos decir que son más mediadas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido nosotras diferenciamos cuatro tipos de espacio: el espacio público, propiedad pública de gestión pública, el espacio propiedad pública de gestión privada. Véase, por ejemplo, las terrazas que encontréis en cualquier sitio en una acera pública. El espacio de propiedad pública, de propiedad privada de gestión pública y de propiedad privada y de gestión privada. Y en general, a lo que nosotras más nos gusta darles vuelta es la relación que existe entre las personas y los espacios, sobre todo en esa ciudad en la que nos encontramos ahora, que parece, ahora ya no tanto, porque hay muchos movimientos que luchan en contra de ello, pero que hubo una época en la que negaba a las personas o las acciones que hacían las personas. Es súper bonito porque ahora mismo estáis todas tejiendo, entonces desde mi punto de vista tengo un panorama como fantástico. Bien, entonces, nosotras nos dedicamos a hacer pues eso, acciones que a veces le llamamos hacker, a veces le llamamos pop-ups, a veces le llamamos mediadas, bueno, un poco así como intentando al final ponerle etiquetas a las cosas, que no se sabe si hoy en día es muy necesario, ¿no? Pero bueno, como necesitamos verbalizarlas de alguna forma. Y nos gusta mucho también trabajar con niños, porque efectivamente ellos no tienen asimilados conceptos que los mayores, y me incluyo entre ellos, incluso todos los que estáis aquí, podríais ser mayores, tenemos ya como interiorizados, ¿no? Entonces, un niño entra en un espacio así y no tiene miedos. Un niño coge la tiza y se pone a pintar. Y no sabe lo que es ni lo que no es, no entiende por qué lo hace o por qué no lo hace, simplemente disfruta el espacio. Cuando los padres entran con ellos, ellos necesitan un porqué. A veces simplemente les vale con que van a acompañar a su hijo, pero otras veces dicen, ya, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Pero podemos hacer esto? O sea, estamos llenos de una serie de normas que nos han inculcado, que tienen que ver con la cultura y con la sociedad, que en realidad no nos permite disfrutar incluso en los espacios que tenemos como más libres, ¿no? Y en ese sentido, hacemos como intervenciones de dos tipos, como os comentábamos. Entonces, hemos como refinado la cosa esta de las acciones hacker y las acciones mediadas, que os lo venimos a contar y que lo mismo pasado mañana lo volvemos a contar y nos damos cuenta de que no está del todo bien contado, entonces lo repensamos. En el fondo es como ponerlo en común, no es tanto como una teoría que ya tengamos cerrada. Que es que para nosotros las acciones mediadas son aquellas en las que alguien nos llama, o sea, la acción mediada viene mediante una llamada, y alguien te dice, te pone sobre la mesa que tiene un problema y entonces tú le intentas dar una solución. Es verdad que por la forma que nosotros tenemos de trabajar, nuestra solución también se cose a través de la mediación con las personas para las que se va a dar esa solución, ¿no? O sea, a ti te llama la institución, te dice que hay un problema y tú en vez de mediarlo con la institución, lo que haces es mediarlo con el público que la va a recibir. Y suele tener un presupuesto público detrás. ¿Qué puede ser este caso? Esto es un parking en un pueblo muy pequeñito de León que tiene empadronados 100 habitantes, viviendo allí físicamente 7, se llama Vallecillo. A lo mejor conocéis el proyecto que se llama La Playa, ya se ha realizado 2 años y nosotros lo que proponíamos era retomar este aparcamiento, si os fijáis por aquí, si os fijáis por aquí están las rayas de los coches, retomarlo no tiene ningún sentido, allí ya no hay coches, casi no hay gente, pero sí que hay niños. Entonces, generar un umbráculo donde los niños, a través de las sombrillas, estas como medias sombras transparentosas y elementos acuáticos, ellos sí que rememoran lo que es una piscina o lo que es una zona de baño
Y para ellos esto sí es una playa, aunque estemos en León a 220 kilómetros de la playa, ¿no? Esto para nosotros, como os decía, sería una acción mediada frente a este otro tipo de acciones, que es lo que nosotros denominamos acciones hacker. Nos referimos con acciones hacker a, en realidad, como un incentivo. O sea, coges lo que tienes por casa, pues aquí hay trapillo, hay unos plásticos, hay unos globos y te vas a un sitio, en este caso no sé si lo reconocéis, pero es el Ruedo de Sáenz de Oiza, que está al otro lado del M30. Y, también hay que contextualizarlo, es una comunidad bastante cerrada y que es complicado entrar allí sin una mediación, pero nosotros, no sé, esa mañana nos levantamos un poco así, pues dijimos, ah, vamos allí a montar una zona de juego. Y entonces las acciones hacker, en realidad lo hacemos con, digamos, autofinanciadas, con materiales que cualquiera podría tener en casa, con la idea de que se hagan virales. O sea, que una persona vea esto y diga, ah, pues esto yo también lo puedo hacer en mi salón, o yo también lo puedo hacer en la parte de atrás de mi casa o donde fuera. Y esto es lo que nosotros definimos acciones hacker. Entonces, pues bueno, fuimos aquí una mañana y a la vez que lo íbamos haciendo, iban apareciendo niños. Niños, o sea, de nuevo, vamos a llamarle como ese agente que tiene la mirada tan poco viciada que realmente tiene curiosidad por todo y quiere participar y te quiere ayudar a mejorar. Y entonces tú con él pues vas diseñando realmente cómo es y eso que podría ser. A veces te preguntan cómo se puede jugar, pero otras veces simplemente se lo inventan y ya está. O sea, realmente ellos lo están construyendo contigo. Y de la misma forma aparece también este ejemplo. Este ejemplo está en Roma, es Nueva Corviale, es una comunidad de un kilómetro de largo que se construyó entre el 65 y el 67 y que ha tenido problemas bastante fuertes en los 20 primeros años de construcción porque había... Bueno, había muchos narcotraficantes, había problemas de violencia, asesinatos, violaciones, todo lo que os podéis imaginar. Y nosotras fuimos hace un mes o así y realizamos este tipo de intervenciones. Como esos espacios que están sobredimensionados, que pueden ser mientras esperas al ascensor, cuando de repente aparece un dibujo en el suelo, pues alguien simplemente se puede poner como a jugar y empezar a retomar esos espacios que no usamos demasiado, ¿no? Pero que se podrían... como reorganizar las personas realmente para retomar espacios que le pertenecen en sí mismos, porque ellos viven allí. O esta acción. Esta acción, en realidad, es una acción mediada, está subvencionada por Media Lab Prado y es la conclusión de una serie de talleres que hicimos en Media Lab Prado en los sábados Fluor, que le llamaban, con una serie de piezas que se diseñaron y donde salimos con este grupo de niños que se pasaron como 2 meses diseñando con nosotras estas piezas para colonizar esta zona que, si lo reconocéis, está justo enfrente del CaixaForum en ese gran bulevar que tenemos como totalmente abandonado. Entonces, de repente llegamos con un carrito donde llevábamos todas estas cosas, desplegamos y la gente tiene una necesidad de pasar, protesta un poco, ¿no? Sobre todo así la gente un poco, ahora sí, como más mayor. Estos niños siempre por aquí en medio. Tal. Pero bueno, no pasa nada, todos podemos cohabitar. Y del mismo modo que desplegamos esto, luego lo replegamos, lo volvimos a meter en nuestro carro y nos lo llevamos, ¿no? Y como estas cosas pueden pasar y no hay ningún problema. Pensamos que hemos alcanzado un punto en el que somos capaces de cohabitar con estas diferentes acciones. Incluso personas que creemos que no van a entrar a ellas entran, porque nosotros íbamos con un grupo de niños pero aparecen más niños, otras personas pues, te preguntan qué es eso y realmente todos construimos día a día nuestra ciudad con estas pequeñas intervenciones y a nosotros nos encantaría pues, que la gente reprodujera esto en sus casas o donde quisiera y con esto nos referíamos a acciones hacker que en realidad nosotros las aplicamos en entornos urbanos para llegar a más gente. Pero que nos parecería muy bonito que aparecieran en pequeños jardines o en donde fuera. Y era un poco lo que os veníamos a contar. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya hemos acabado el bloque de presentaciones, que hemos juntado realmente los dos. Si os parece, abrimos el turno de pregunta y de debate y luego ya pasamos al calentamiento con poderío vital. ¿Quién rompe el hielo? ¿Dónde está el otro micro?
Bueno, primero daros las gracias a todas. Me han encantado las intervenciones, como en realidad en estas dos jornadas y media. Y nada, voy a empezar con una pregunta para Virginia. No sé cómo es la temporalidad del proyecto. O sea, ¿hay como un momento específico del año en el que se concentran? ¿Cuándo es? Y un sí. poco has contado que ha habido varias ediciones, pero no sé cuántas. Sí, el año pasado fue la tercera, este año pues será la cuarta y se espera que se siga reproduciendo y tal. Y la duración pues depende de cada proyecto, porque después como a mí no me gusta aburrirme, pues en realidad se me van complicando las cosas. Entonces sí que está todo bastante organizado y programado. Pero, por ejemplo, si normalmente abarcaban o pueden abarcar como 2 o 3 meses, porque se busca que también los encuentros coincidan a lo mejor con fin de semana, con horarios que la gente pueda más fácilmente acudir y tal, ¿no? Después, como son paseos y estamos en Asturias, normalmente suele ser por la primavera, verano y tal. Pero por ejemplo el del año pasado, en lugar de durar pues a lo mejor 2 o 3 meses, sí que duró el tiempo del ciclo del pan, porque claro, o sea, hubo que sembrar en enero, eso digamos sí que fue una cosa interna y no tan de cara al público, que en realidad sí que luego ya se abrió, pues me parece que fue en marzo cuando empezó, pero terminamos en agosto, porque después pues claro, o sea, hubo que reproducir y hacer todo el ciclo, entonces hubo que esperar a que saliera el cereal, el tiempo de construcción del horno también llevó tiempo, entonces bueno. Entonces varía dependiendo del proyecto. ¿El que viene está previsto para? Pues lo tengo que definir justamente ahora y entonces creo que lo haré tipo abril, mayo, pero también con una, o sea, también a lo mejor se alargará, porque como quiero hacer la edición, pues entonces para que tenga lugar también la parte expositiva, que esta vez sí que la pensábamos hacer también formando parte, incluso la misma planear y pensar cómo exponer esos procesos, hacerlo de forma colectiva entre la gente que vaya participando, pues entonces eso se va a complicar, con lo cual al final acabarán siendo pues 4 o 5 meses, me imagino. Pero bueno, que no es continuo, que es a lo mejor pues un fin de semana en un mes, 4 fines de semana, sábados y domingos en otro mes. Yo tengo una para vosotras, y es que cuando habléis de procesos mediados, ¿cuál es justamente vuestro proceso de mediación y de acercamiento a esos contextos? Que además no habéis puesto ninguno que sea especialmente sencillo. O sea, todos se encajan en problemáticas relevantes, ¿no? Y también si solo sois 2 para todo esto. Joder. Nuestros procesos mediados. Bueno, sí. Yo la verdad es que me he dado cuenta porque, cuando te invitan a hablar y tal, ¿no? Hay como una necesidad como de mirar atrás, a ver qué has hecho y tal, y definirte o explicarte, ¿no? Claro, la cosa es como comunicarte. Y en realidad yo siempre he pensado que somos, a mí me gusta definirnos como muy flexibles. Hay gente que nos diría que somos como informales, caóticas, no creo que sea caótico la palabra, pero es verdad que a mí me gusta decir que tenemos mucha cadera. O sea, que tú nos mandas un problema y nosotros lo trabajamos. Y entonces, en ese sentido, es verdad, Laura y yo, normalmente recibimos como todos los encargos que nos vienen o las inquietudes y tal, y conformamos un equipo. Entonces, realmente los proyectos se hacen entre 3 o 4 personas normalmente, no solo suele haber 2. Y la forma de mediación, efectivamente, nos gusta como esta doble mediación entre la persona que te lo ha encargado y realmente el público al que va dirigido. Nosotras somos de la creencia de que es verdad que a ti te encargan una cosa y que si no respondes a lo que te han encargado, pues lo mismo no te pagan o no están contentos, pero creemos que si el público receptor está contento, eso está por encima de quien te lo ha encargado. Es la máxima que nosotros tenemos siempre. Entonces, por ejemplo, en la playa, efectivamente, a nosotros nos encargaron desde el ayuntamiento una acción que revitalizase un pueblo de 7 personas. Es un poco complicado. Entonces, lo que hicimos fue irnos allí una semana entera,
y estuvimos con los vecinos, estuvimos comiendo en sus casas, estuvimos hablando con ellos y entonces nos dimos cuenta de que en realidad ellos ya tenían un grupo en familia. Su problema es que era que el pueblo no les daba las condiciones adecuadas para reunirse, por ejemplo, en la calle, porque tú en León, en verano, a 40 grados, pues no puedes estar. Entonces, como que faltaba una sombra de reunión, que ellos lo suplían en realidad con unas bodegas que tienen soterradas. O sea, ellos en realidad ya han encontrado medios, pero tú les puedes como visibilizar otros. Y eso es siempre lo que intentamos. Al final, tú no intentas imponer una solución ni crees que tu solución es la buena, sino que intentas ver cuáles son las necesidades que tienen y cómo, desde tu punto de vista, que a lo mejor conoces otros ejemplos y que no están tanto masticados por ellos, cómo les puedes ofrecer como posibles soluciones. Pero o sea, no tenemos una mediación, o sea, no te puedo decir como un proceso como tal, pero sí que lo hacemos a través de la vivencia cotidiana, o sea, de estar con ellos, de ver, o sea, de ponernos en la piel de ellos durante unos días. ¿Y cómo evitáis que esto sea como los cazafantasmas? ¿Sabes? Que tú les llamas, porque lo de problema-solución es un poco, llamo a los cazafantasmas a que me resuelvan el entuerto y luego se piran, ¿no? Entonces, ¿cómo se evitan en esos procesos? Esta mañana hemos estado con Maite del Campo de la Cebada, ¿no? Y había ahí un tema importante sobre este asunto, ¿no? De cómo ciertos procesos en los que hay un colectivo detrás, en el fondo son se generan herramientas que se pueden utilizar y luego como aquello no queda como algo anecdótico o en su defecto, que no permeabiliza en el tiempo y que realmente los usuarios no hacen uso de ello, o en su defecto que no termina de ser una especie de medallita institucional, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba por el tema de la mediación, porque creo que al igual, por ejemplo, Antonio, del cuarto invitado, hoy hablaba de, bueno, la gentrificación, se ha atravesado mucho estos encuentros, ¿no? Y de cuál es nuestro papel de verdugo y de víctima a la vez, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba, ¿cuál era vuestra posición con la mediación? Sobre todo para plantearos no como cazafantasmas, sino como un proceso, a lo mejor, que permeabiliza en la comunidad en la que vais, sobre todo porque además no son comunidades, es lo que estábamos hablando, que no son comunidades de vecinos al uso, ¿no? Bueno, nuestra experiencia un poco es que las cosas necesitan tiempo. O sea, nuestra edición en la playa funcionó la segunda vez que fuimos, un año más tarde, porque la primera vez que fuimos, efectivamente, éramos como unos elementos como súper raros que iban allí como a... Es como si eres una feria y vas allí a montar algo que ellos no son capaces siquiera como de coger para que les sirva. Nos pasó también en Media Lab Prado, cuando trabajamos con los niños para el diseño de los juegos de colonizar la calle. No puedes aterrizar allí y en 5 días pretender que salga algo. En realidad es un trabajo como mucho más de fondo, donde tú tienes que ir periódicamente, vas a hablar con ellos y cuando ellos empiezan a verte como de la familia o te conocen, saben tu nombre, saben algo incluso de tu vida personal, porque los afectos siempre están por medio. O sea, cuando entienden por qué vas allí, porque la primera pregunta siempre es tú por qué estás aquí, cuál es tu interés, qué es lo que vas a sacar a cambio. Esto es básico. Entonces, es muy importante superar esa barrera también. Quiero decir que tú apareces en un pueblo de León que no vive nadie y ellos nos decían, pero vosotras, ¿por qué estáis aquí? ¿Cuántos pagan? ¿Para qué? No le entienden, no entienden que tú vayas allí a estar un tiempo con ellos simplemente porque crees que es importante que no se pierdan los núcleos rurales. Nosotros lo encaminamos mucho en relaciones afectivas. O sea, ellos tienen que ver que no eres un producto para ellos, sino que empiezas a formar parte de su núcleo. ¿Nadie más se anima? Es para coma, que no los veo. Ah, hola. Me gustaría que nos contarais un poco más en qué se materializan lo que hacéis,
porque como no me ha quedado muy claro igual. Como que me ha quedado muy claro las intenciones que tenéis y todo eso, pero algún ejemplo a lo mejor de algo que estéis haciendo o que hayáis hecho o que planeéis. Gracias. Bueno, verdaderamente Coma tiene un mes y poco, un mes y poquito. Coma, claro, exactamente. Es decir, no, a ver, lo que ocurre es que coincidimos tres personas de Historia del Arte que somos muy inquietas y bueno, nos hemos topado con esa barrera de decirnos a lo mejor algún profesor un poquito más moderno, digámoslo así, en Historia del Arte. No sé si alguien aquí estudia Historia del Arte, Selina seguramente lo sabe bien, que la Complutense es bastante académica y bueno, los que tenemos más inquietudes, pues sí que hubo algún personaje que nos incitó un poquito más a hacer algo fuera. Necesitó hacer un comisariado, yo estaba en segundo, creo que segundo de carrera o tercero, no sé casi ni lo que era un comisario de arte prácticamente. Y claro, no sé, es como vimos la necesidad, pero estoy hablando de mi experiencia, pero que le ocurrió a, no, ocurrió a los tres. Vimos como la necesidad de, no sé, yo no conozco a nadie de Bellas Artes, ni de filosofía, ni de nada. Entonces como que palpamos ese problema dentro de la universidad. Entonces, nada, se nos ocurrió, bueno, a ver, Intase nos dio esa posibilidad, aunque nosotros ya lo habíamos hablado, de hacer un colectivo y tal. Entonces la idea era que cuando hicimos lo de Intransi, es que Vitalismo, junto a un par de artistas, trabajasen juntos. Entonces, bueno, la verdad es que fue un poco raro ese encuentro, porque por otras cosas, que no vienen a cuenta ahora mismo, pero sí que se materializó, es decir, que se conocieron Vitalismo y se conocieron con otro artista y sí que están en proceso de hacer algo. Y luego ya sí que nosotros mismos, por eso decía que no podemos decir nada, nosotros mismos estamos haciendo una performance con ellos, la estamos maquinando ahora mismo. Entonces, bueno, es decir, es un proyecto muy ambicioso, entonces como somos 15 personas, se nos va a ir un poco por las barras, pero es muy ambicioso, es decir, que y va con la calle. Entonces, por eso es como queremos explicar que lo que quiere hacer Coma es luchar por esa generación perdida, que no somos una coma, es decir, que estamos leyendo de verdad, un sociólogo, como son la coma de la larga historia, que una coma que nada, el tiempo ese que te paras un poco a tomar el aire y sigue, hay un antes y un después, pero esta generación. Entonces, nosotros creemos que al palpar esa necesidad, pues creemos que colectivamente todas las disciplinas es como vamos a luchar esas herramientas que hablaba Coral. Incluso hay un personaje que ahora mismo dirige el Ayuntamiento de Madrid, entonces estaba leyendo un día sus memorias y decía, es Carmena, obviamente, está leyendo un día su memoria y Carmena decía que una cosa preciosa que ella cuando llegó a la universidad es que diferentes carreras, es decir, diferentes disciplinas, estaban a lo mejor los chicos de Derecho con los chicos de Filosofía, con los chicos de Filología, leyendo a Pablo Neruda. Y dije, bueno, yo por lo menos en mi caso, como Coral y como Óscar, cuando llegamos a la universidad estaban por un lado los de Historia del Arte, por otro lado Filosofía, es decir, que prácticamente era como aquí nosotros en nuestro campo y ya está. Entonces, no sé, como que queremos luchar por ese trabajo colectivo, es decir, que no descubrimos la pólvora, ¿me entiendes? Que esto se ha hecho a lo largo del siglo XX en muchas ocasiones. Quizás Naila, como portavoz de Vitalismo, quiere decir algo. A ver, claro, yo entiendo. Estamos trabajando en ello, ¿no? Digamos. Así, hablando llano para todos, estamos trabajando en ello. En realidad lo que estamos tratando de hacer pues es crear sinergias. ¿Qué va a salir de las sinergias? No lo sabemos. Son experimentos con gaseosa. ¿No? Así de sencillo, así de hablando en plata y así de llano. Entonces, estamos trabajando en ello, los resultados pues iremos viendo cuáles son. La predisposición está, digamos que las ideas están, tenemos que ir viendo cómo se materializa, obviamente. Además, y ya está. Lo más
más bonito yo creo que es también el proceso, ¿no? Generar unas dinámicas juntas, unos mismos pensamientos, compartimos unos mismos puntos en común, por lo que yo creo que va a ser bastante fácil y vamos, ya te digo que lo que va a importar sobre todo es el proceso, ese acto performativo de salir a la calle, de tocar al público, de llegar a los espacios públicos y sobre todo lo que va a quedar más en este caso es una documentación más que algo material, tangible. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía una curiosidad. ¿El piano es transparente a posta? Sí. Bueno, sí. Fue difícil encontrarlo, pero bueno, una serie de circunstancias, parece que se alinearon los astros y pudimos contar con el piano. Esperamos en lo que es el escenario de la pieza, todo elemento tenía su significado en relación a las teorías de Thomas Messinger y todos mis intereses personales en torno a la... ¿Y cómo llegas a la pianista? Bueno, la pianista en realidad está actuando, está representando, digamos, la enfermedad y la pieza. Y bueno, la verdad que se dio bien. En un día pudimos hacer todo el rodaje, la grabación y fue más un... Lo más tedioso fue, digamos, la postproducción, ¿no? Para poder encajar, digamos, melódicamente esas dos realidades que confluían.